El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:42. José Villavicencio nos decía que uno de los temas que forma parte de las reclamaciones, de las demandas de varios sectores sociales, tiene que ver con los términos de la ley de apoyo humanitario que fue impulsada durante el gobierno de Lenín Moreno, que dicen algunos tuvo ciertos beneficios, pero hay otros temas que no se han cumplido y que terminaron justamente por complicar la situación de varios segmentos de la sociedad de nuestro país. En la ley de apoyo humanitario, por ejemplo, se planteaba la necesidad de cumplir con el reconocimiento económico de los diversos sectores de profesionales de la medicina, de médicos, de enfermeras, de laboratoristas, etcétera, de cumplir obviamente con el reconocimiento por su papel durante la pandemia del COVID-19. ¿Qué pasó con los médicos familiares? Vamos a conversar justamente con Pablo Martínez, él es presidente de la Asociación de Medicina Familiar, que está enlazado con nosotros. ¿Cómo le va, Pablo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está mi estimado Fabricio Vela? ¿Cómo ha pasado aquí en estos días en la mañana? Esperando sobre todo que este sea un mejor día, no solo para la situación de este tema de la ley humanitaria que está muy pendiente, sino para todo el gremio a nivel nacional. ¿Dónde está usted, que le veo ahí con la mascarilla, le veo bien protegido, ¿Dónde se encuentra? Y bueno, en este momento, como todos, ¿no? Estamos en nuestras labores, en nuestras unidades de trabajo. En este caso ya me encuentro en una unidad asistencial por el momento, mi estimado Fabricio. Correcto. A ver, usted representa a los médicos familiares. ¿Cuáles son estos médicos? ¿A quiénes se les identifica como médicos familiares? Claro que sí. Bueno, primeramente para la comunidad, la formación de los médicos familiares empieza más o menos a partir de, en su gran cantidad, a partir de 2008. Empiezan las cortes a nivel nacional y a nivel internacional. Sin embargo, en aquel entonces la medicina familiar todavía era un proceso en el cual no se estaba incluido en el primer nivel. Sin embargo, viendo la necesidad a nivel de Latinoamérica y del mundo entero, se consolida la especialidad de medicina familiar con una simpleza de poder tener un especialista que pueda articular a los diferentes niveles, tanto secundarios y terciarios, en las diferentes otras especialidades, y se pone como uno de los entes importantes de especialidad de medicina familiar y comunitaria, no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel del mundo entero, con la finalidad de tener una puerta, una entrada que garantice y de alguna manera descongestione los restantes niveles, por lo cual el médico familiar abarca entre el 80 al 90% de todo lo que es la atención a nivel comunitario y a nivel de primer nivel. ¿El médico familiar depende también del Estado? No necesariamente siempre del Estado, ¿no? Sin embargo, creo que una de las cosas importantes que hay que resaltar es que el Estado invirtió en esta formación, sobre todo en lo que son las primeras cortes que se realizaron acá en el Ecuador. Sin embargo, también hay que resaltar que a nivel internacional, en diferentes países se realizaron convenios a nivel internacional con la finalidad de tener galenos que de alguna manera se formen con otra perspectiva del sistema de salud y puedan venir a prestar su servicio acá en el Ecuador. Pero actualmente, o sea, el médico familiar en su gran mayoría se encuentra prestando servicio en la parte pública. Correcto. Dicho esto y con esta explicación para entender cuáles son los médicos familiares, cuéntenos qué ha pasado con ustedes en el contexto de la pandemia en estos casi 15 meses desde que se declaró la emergencia y obviamente cambió la vida de todos. ¿Qué ha pasado con los médicos familiares? Claro que sí. Una de las cosas importantes, como ustedes sabrán, recordemos que cuando empezó todo este proceso de la emergencia sanitaria, en su gran mayoría, hasta que empiece el proceso de contagio, es verdad que al inicio, a nivel secundario y terciario, eran una de las situaciones más importantes, porque en su gran mayoría iban pocos pacientes, pero cada vez que fue incrementándose los procesos, lógicamente el primer nivel o el nivel comunitario era uno de los niveles que más tenía que sustentar y sobre todo sostener para que la gran mayoría
de pacientes que se hayan contaminado no llegue a instancias superiores. Con esta finalidad se crea una contingencia a nivel nacional, no solo con la parte de medicina familiar, sino conjuntamente con todos los demás compañeros, médicos generales y algunos compañeros profesionales y no profesionales de salud, para de alguna manera empezar con lo que es lo que se conoce como cercos epidemiológicos, que es la iniciación de un proceso. Cuando ustedes captan un paciente que en este caso tenga, por ejemplo, como en este momento nos encontramos con la variante Delta, nosotros tenemos que identificar en territorio este caso, más o menos hacer un censo a nivel poblacional para poder intentar sostener esta propagación. Lastimosamente al inicio, por las diferentes dificultades y la falta de conocimiento del virus, no se pudo realizar con la mejor manera. Lastimosamente en el gobierno anterior tampoco era una prioridad del primer nivel y lógicamente se priorizaba en los niveles superiores. Entonces no se hizo un acorde al proceso de epidemiología y en este caso su gran mayoría empezó a propagarse muy rápidamente, ¿no? Sin embargo, esa es la finalidad del médico que sustenta a nivel comunitario el médico familiar con la buena ayuda. En este caso, combinada lógicamente con un grupo que es un grupo de atención integral en salud, para poder garantizar de que esos procesos no sigan avanzando y pasen, en este caso, los pacientes a instancias superiores, que en este caso, ustedes han visto, los hospitales han estado al límite máximo dentro de lo que son ya pacientes moderados y sobre todo los cuidados críticos que han ido a unidades de cuidados intensivos. Ahora, la ley de apoyo humanitario, ¿en qué les debía beneficiar a ustedes como médicos familiares? Bueno, entendamos que la ley de apoyo humanitario, una vez que se hizo a nivel de la parte ejecutiva y lógicamente una vez analizada y aprobada por la parte legislativa, por la Asamblea Nacional, tenía el sustento de garantizar, por lo menos en este proceso, en este decreto de por una parte, una ley mal llamada, ¿no? Porque el único artículo que realmente beneficiaba o beneficia el proceso de los trabajadores ha sido el artículo 25, en donde se garantizaba la estabilidad laboral de la gran mayoría de profesionales y no profesionales de la salud. Lastimosamente, ya llevamos 1 año, 2 meses y hasta el día de hoy se ha cumplido con este proceso. Ha avanzado en diferentes etapas, pero no se ha cumplido en su totalidad. Y esto ha conllevado, lógicamente, a que muchos gremios, no solo médicos, sino a nivel general, realicen diferentes tipos de demandas por el incumplimiento que se ha venido dando. Digamos, cuando hablamos de estos incumplimientos, ¿significaba que ustedes tenían que darles un valor adicional o cómo funciona? Bueno, en el caso de la ley humanitaria, lo que especifica claramente en el artículo 25 es que por esta vez, por excepción, y por la situación de la emergencia sanitaria, se otorga un nombramiento definitivo. Esto no importa si sea contrato ocasional o contrato provisional. Simplemente que usted haya trabajado y haya atendido en la emergencia sanitaria. Entonces, debido a esto, es simplemente otorgarle un contrato definitivo para con esto garantizar la estabilidad del trabajador y de los no trabajadores de la salud. ¿Y nada de esto ha pasado? Hasta el momento sí ha avanzado, pero muy bajo, o sea, no pasamos ni del 40% a nivel nacional. Lastimosamente el Ministerio de Salud Pública con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Trabajo del gobierno anterior a duras penas entregaron entre 6.000, máximo hasta 8.000 nombramientos, hablando de provisionales y pocos ocasionales. Lastimosamente, como se decía anteriormente, la parte de los contratos provisionales era mucho más fácil porque ya se tenía un presupuesto y tenía una creación de partido. Lastimosamente, esto no se ha ejecutado en su totalidad con los contratos ocasionales, debido a que hay que crear la partida, pero no solo la creación de la partida, sino el presupuesto para la asignación de ese compañero o esa compañera. Pero como les decíamos, o sea, han llevado tanto tiempo y lastimosamente si una ley es aprobada, lógicamente tenía que haber sido presupuestada, ¿no? ¿Han hablado ustedes con la ministra de Salud, Ximena Garzón, o han intentado pedir audiencia al vicepresidente Alfredo Borrero para hablar de esos temas? Sí, nosotros a nivel, sobre todo como gremio a nivel nacional, hemos solicitado incluso al vicepresidente e incluso al mismo presidente
que de alguna manera nos reciba para poder no solo solucionar este tema de la medicina familiar a nivel nacional, sino también de los otros compañeros trabajadores y no trabajadores de la salud. Y en este caso incluso hemos ido a la Asamblea Nacional para poder conversar en este caso con la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Uh-huh. Se hizo hace más o menos unos 15 días una convocatoria. Lastimosamente el único que participó fue el ministro de Trabajo, y quedó pendiente en este caso la doctora Ximena Garzón por este tema de las vacunas. Nosotros sabemos y estamos claros que dentro de los procesos el tema de vacunas es uno de las prioridades del país, ¿no? Pero también quedan algunas cosas que de alguna manera sustentan el proceso en salud. ¿De cuántos médicos familiares estamos hablando? Acercadamente, más o menos estaríamos hablando en la actualidad, debido al trabajo, al posicionamiento, más o menos de entre 4.230 médicos familiares a nivel nacional, y ahí quedarían pendientes las cortes. Lastimosamente, como les digo, en el caso de medicina familiar existen dos etapas, los compañeros de vengantes y los no de vengantes, los que ya finalizaron de alguna manera la vengación, que hace que también de alguna manera sea una parte complicada, porque en el caso de los que ya no estén devengando, les tocó cesar su devengación, pasarse un contrato ocasional común y de ahí empezar a poder ser aplicada la ley humanitaria. Entonces son algunas situaciones que en este caso también dependen mucho del tema de devengación, de los temas no, de los compañeros que ya no son devengantes y de los compañeros que llevan ya trabajando más de 5 o 7 años dentro del sistema de salud pública. Acá me tengo un par de preguntas de nuestra audiencia, Pablo. Nos pregunta Janet Ceballos si los médicos familiares son iguales a los médicos generales. No, o sea, la medicina general es un apoyo dentro del proceso. El médico general es el médico que inicia su etapa sin especialidad. El médico de familia es un especialista. Es un médico que se dedica en su gran amplitud a la etapa en su formación, al primer nivel. Es el médico de entrada a los demás niveles o espacios de otras especialidades a nivel de segundo y tercer nivel. Acá también nos pregunta Javi, dice, ¿solo se refieren al personal médico, personal de paramédicos, conductores y radiodespacho? Fuimos personal principal en el tema de la pandemia, también dicen. No sé si usted puede contestar esta referencia. Claro que sí, mi estimado Fabricio. O sea, nosotros somos claros. En este caso, nosotros estamos defendiendo la parte gremial por ser médicos de familia, pero esto no quiere decir que la ley humanitaria no se le aplica a trabajadores y no trabajadores de la salud. Lógicamente, en este espacio tenemos que ser claros, ¿no? O sea, salud es un proceso muy integrado, muy integrador, y no solo, vuelvo y repito, son profesionales, sino también compañeros no profesionales, en este caso, que han aportado al proceso de la emergencia sanitaria. Entonces la ley del artículo 25 es claro, es para todo el mundo, pero lastimosamente le ponen el reglamento en donde aplican los artículos 10 y 40 de los literales, en donde especifica de que solo tienen que ser por atención directa. Debido a todo este tipo de situaciones, lastimosamente el Ministerio de Salud Pública con el Ministerio del Trabajo han caído en leyes interpretativas. Y no tienen atribución para interpretar la ley, pues. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos apelando, porque la ley no es para interpretar. La ley tiene que cumplirse lo que se han demorado, y vuelvo y repito, esta estadía y esta molestia ha generado a nivel no solo de sectores, sino a nivel nacional, pero que lastimosamente esperemos que el actual gobierno y sobre todo nuestra ministra de Salud, doctora Ximena Garzón, empiece con los procesos realmente y se haga la convocatoria, para que realmente una vez que se tenga esta convocatoria se pueda aplicar el artículo 25 a todos los trabajadores y no trabajadores de la salud. Ahora bien, usted nos decía que hay un problema presupuestario. El gobierno hasta el 24 de agosto más o menos tiene que enviar a la Asamblea Nacional el presupuesto para el resto de este año, y luego hasta el 31 de octubre la proforma presupuestaria para el próximo año. Lo importante sería allí que ustedes tengan un diálogo con el ministro de Finanzas y con la ministra de Salud para ver si estos rubros se pueden presupuestar de cara a las proformas que se vienen, Pablo. Exactamente, mi estimado Fabricio. O sea, sería que en este caso, tanto el presidente, la ministra y sobre todo el vicepresidente, que sabe que es un galeno, que es un médico, en ese sentido, se haga un presupuesto real al proceso. Porque cuando hubo la intervención, en este caso con la Asamblea en la Comisión de Derechos, el ministro de Trabajo dijo que estaba trabajando en estos puntos, pero que lastimosamente no le competía a este gobierno porque era una deuda anterior. Y entonces eso nos preocupa muchísimo. Es verdad que el proceso de ley se aplicó en el gobierno anterior, pero lastimosamente no se dio el cumplimiento. Entonces creo que estamos en el gobierno
como lo mismo lo han denominado ellos, el gobierno del encuentro, en donde debería de alguna manera garantizar, porque la emergencia sanitaria no ha cesado, la emergencia sanitaria no ha culminado, y siguen compañeros y compañeras contaminándose, y lo más difícil, incluso hemos llevado compañeros que han llegado a fallecer, y lastimosamente, vuelvo y repito, aún no se ha tomado las directrices necesarias para que de alguna manera sea algún beneficio esto de la estabilidad laboral. Acá recibo un mensaje en el Twitter, en cambio, me dice David Arreategui, me dice: falso, los programas de posgrado de medicina familiar iniciaron en el año 2000 en el Hospital Bos Andes, nos dice. Bueno, en este caso sí es verdad, o sea, pues, existen médicos familiares que se empezaron en la, en este caso la especialidad de solo medicina familiar, que son los primeros a nivel general, es un grupo no tan grande. Sin embargo, yo hablé y fui claro en decir que los grupos masivos, los grupos de mayoridad que se fueron formando, empezó este programa del médico familiar y comunitario en el 2008 y conjuntamente con algunos países a nivel internacional que también formaron médicos familiares a nivel del extranjero. Pero, lógicamente, el Bos Andes fue uno de los principales que se tuvo, pero en aquel entonces medicina familiar todavía era algo que no tenía mayor consideración en la parte pública. Era a partir del 2008, a través de la ministra Verónica Espinosa y también de la ministra Catalina Andramuño. Ajá, empezaron con los procesos de fortalecer en atención primaria a la medicina familiar. Correcto. Ojalá que haya una solución a este tema y que ustedes puedan ser considerados igualmente en toda la planificación que usted nos ha señalado. Qué pena que lamentablemente la ley de apoyo humanitario se haya apreciado para un montón de interpretaciones. La ley que fue aprobada de modo general resulta que sucumbió a los reglamentos que particularizaron los casos y no incluyó a todos los sectores de profesionales de la medicina que correspondía. Pablo, le agradezco por el tiempo y estamos pendientes de lo que pase, ¿no?, con la situación de los médicos familiares. Que tenga un buen día. Muchas gracias, mi estimado Fabricio, muchas gracias a la audiencia. Siempre estaremos acá nosotros prestos para cualquier situación. Esperemos y aspiramos que el gobierno actual y sobre todo la doctora Ximena Garzón, nuestra ministra, empiece con los procesos y sobre todo ahora que empieza esto del presupuesto a nivel del año fiscal, pues incluya todas estas situaciones y realmente se cumpla con lo establecido como es la ley orgánica de ayuda humanitaria para la parte de la medicina. Correcto. Muchas gracias por la apertura. A usted por la gentileza. Pablo Martínez, presidente de la Asociación de Medicina Familiar, hablando justamente de la aplicación de la ley de apoyo humanitario. Le envío un saludo a la doctora Inti Quevedo, que está conectada con nosotros. Ella fue viceministra y es máster en salud pública y fue viceministra de salud y nos recuerda que Karina Vance fue ministra de 2012 a 2015 y allí empezó masivamente la formación de médicos familiares. Nos dice justamente, nos aporta la doctora Inti Quevedo para el conocimiento, que no todos teníamos conocimiento sobre los médicos familiares, por eso le pregunté inicialmente a nuestro invitado, a Pablo Martínez, cuáles son los médicos familiares, y claro, nos hizo una explicación de cuál es ese segmento de los profesionales de la medicina, y esto nos explica la doctora Inti Quevedo, que ya entre 2012 y 2015 comenzó justamente ese proceso de formación. Lo importante es que se incluya a todos, que se procure incluir a todos los médicos. Alguna vez yo dije, ¿no? A ratos se quedó solamente en el discurso o solamente allí en la etiqueta, eso de los héroes de mandil blanco, que los profesionales de la medicina, que nuestros ángeles, que no sé qué. Ya, mucha gente se olvidó de eso, empezando por el poder político de turno. Se olvidaron de ciertos segmentos de profesionales de la medicina que estuvieron en la primera línea durante la parte más compleja de la pandemia. Y hay que tomar en cuenta a todos esos sectores que realmente tuvieron un papel protagónico en esta necesidad de contener el avance del COVID-19 en el Ecuador. 8:01 p.m. en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.